Muy buenas tardes, mi gente. Nos encontramos ya en la curva sur, curva norte, comprando y recogiendo los carnet de socio. Y fíjense que la gente está viniendo poco a poco ya a recoger su carnet. Por el momento la fila no es larga. Los que ya tienen recibo de pueden pasar directo a recoger su carnet. Y los que tienen recibo del banco recién tienen que hacer la cola para recuperar recién recibo de curva sur. Y ahí le hace la entrega de su carnet de socio. Y empezaremos ya la previa. Tenemos aquí en Chara. ¿Cómo está, papá? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, queremos saber cuál sería tu pálpito de ese clásico cochabambino, Cristian Hermano Jesús Arora. 3-0. ¿Es a cero? Sí. ¿Y los hombres apropiados para hacer los goles? Dos de Pochi y uno de Gilbert. Dos de Pochi y uno de Gilbert. Claro. Eso sería lindo, porque sí, necesitamos los 3 puntos y estamos de local. Muy bien, gracias. Gracias. Seguimos. Buenas tardes, papá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por favor, queremos saber cuál sería tu pálpito para ese clásico cochabambino. Yo creo que va a ser un 2-0. ¿2-0? Sí. ¿Y los hombres apropiados para los dos goles? Pochi Chávez y Sergiño. Muy bien, gracias. Seguimos entrevistando. Aquí tenemos hincha de papá, viste que ya está para recoger su carnet de socio. Y aprovechamos siempre para sacar el pálpito ganador. ¿Cómo está, papá? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Queremos saber cuál sería tu pálpito ideal para ese clásico cochabambino. Lo ha dicho el señor, 2-0. 2-0. ¿Y los goleadores? Que meta cualquiera, hay que ganar. ¿Cualquiera? Hacer 12. No importa, sí, quién mete gol. No importa. Queremos los 3 puntos. Hay que ganar como sea. Gracias. Bien, fíjense que actualmente nos encontramos en la curva de general, recogiendo el carnet de socio. Y donde dice socio, curva norte, está vacío porque son gente que recién está teniendo carnet en recibo para obtener su carnet de socio. Nosotros ya nos está tocando. Al otro lado, creo. Fíjense que la gente está llegando poco a poco y tenemos revendedor también ahí siempre presente. Bien, eso va a ser un lindo partido, mi gente.